Bueno, y para nuestras alitas del día de hoy vamos a utilizar alitas de pollo y vamos a prepararle la marinada. Vamos a usar para 2 litros de agua, 200 gramos de sal y 25 gramos de azúcar, 37 granos de pimienta y 4 hojas de laurel. Bueno, como vieron, son ingredientes que están en todas las despensas de las familias panameñas. Y creo que alrededor del mundo todo el mundo tiene sal, azúcar, laurel y pimienta, ¿verdad? Entonces, alitas de pollo, creo que la usamos de mil formas. Para hacer caldos, para hacer sopas. Pero creo que la forma en que más la consumimos son en estas alitas rebozadas para fiestas y reuniones, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a preparar una parte frita y otra parte al horno. Pero vamos a hacer algo diferente. Por lo general, salamos y salpimentamos, empanizamos y freímos. Y después hacemos la salsa. Hoy vamos a darle un toque especial para evitar que se nos seque mucho. Sobre todo cuando las alitas son un tanto pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a preparar? Una salmuera. Y una salmuera no es más que agua, sal y azúcar. O agua y sal nada más. Dependiendo del gusto y qué. A mí me gusta un poquito de azúcar para crear condiciones precisas de ósmosis para que toda la sazón que pueda tener entre de una manera más eficiente dentro de la estructura muscular de la proteína que vayamos a utilizar. Pero usted puede usar solo sal, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dar un 10% contra el volumen del agua. Tenemos 2 litros de agua. Vamos a usar 200 gramos de sal. Y para la salmuera, usted puede usar o partes iguales de sal y azúcar, dependiendo de lo que vaya a utilizar, de la proteína o el resultado final que quiera. O como yo, le voy a poner un cuarto de lo que usa la salsa. Aquí hay 25 gramos y aquí hay 200. ¿Ya? Y vuelvo y repito, puedo omitir el azúcar si gusta. Entonces, lo que voy a hacer primero es agregar nuestra sal. ¿Bien? Y con un batidor de alambre, cucharón, lo que usted tenga, vamos a disolver muy bien el azúcar y la sal. Entonces, granos de pimienta. Las hojas de laurel, eso es totalmente opcional, y con mucho cuidado vamos a sumergir nuestras alitas dentro. ¿Ven? Importante, luego de, vamos a taparlas, tome tiempo de 35 a 40 minutos, pero en frío, muy importante, voy a llevarla. No se me olvide, vamos a ver los ingredientes de la primera salsa. Para nuestra primera salsa de tres que vamos a hacer hoy, la honey mustard, vamos a utilizar, por supuesto, agua, miel de abeja, mostaza amarilla, la regular. Usted puede usar la que más le guste. Azúcar, paprika, comino, cúrcuma y sazón de cajún. Puede utilizar la que a usted más le guste. Vamos a cocinar. Bueno, como pudieron ver, la honey mustard ya usted la conoce muy bien, es muy básica. Acá le hemos querido dar un poquito una sazón, una textura diferente. Agua, azúcar y miel de abeja. Esa es como la base dulce y líquida. Y la mostaza fuerte que le va a dar un sabor intenso. Usted puede usar Dijon si quiere, pero esta es la mostaza amarilla regular. Lo importante acá, los sazonadores. Aquí tenemos algo de comino, paprika y tenemos cúrcuma. Para mantener ese tono amarillo que nos gusta en nuestras salsas o a base de mostaza, ¿no? Para no tener que poner demasiada mostaza, entonces sería muy fuerte. Y por acá, esto es opcional, es algo que usted puede aplicar en cualquiera de los rubs que hemos hecho o comerciales. Este es de cajún, pero usted puede usar el que quiera o omitirlo. Puede usar hasta estos sazonadores italianos o puede usar barbacoa. Es a su gusto, pero esto le va a dar este toque que le hace falta, ¿verdad? Entonces, tenemos una sartén calentando. Vamos a agregar agua. Vamos a subir un poquito la intensidad. Luego vamos a agregar el azúcar para que ya se vaya disolviendo. Batidor de alambre, importante. Siempre tenerlo para que usted aquí vaya jamaqueando aquí de a poco. ¿Ven? Ahí podemos ver. Ahí se va a ir disolviendo nuestro azúcar. Vamos a agregar la miel con una cucharita para no dejar nada. Miel de abeja. Me dicen, ¿por qué no uso solo la miel?
Lo que pasa es que la miel también tiene un sabor característico que si lo usamos 100% miel puede resultar cansón, ¿no? El dulzor de la miel dentro de este tipo de preparaciones. Por eso se usa azúcar y miel. Pero si usted gusta, use solo miel, ¿eh? No pasa nada. Vamos con la mostaza. Vamos a integrar aquí. Y vamos a hacer lo propio. Vamos a agarrar un poquito de este jarabe. Y lo voy a colocar aquí para no dejar o tratar de dejar lo menos posible de mostaza en el ramekin. ¿Sí? Nada más con cuidado no se quemen. Pero bien vale el esfuerzo porque estamos usando la receta bien, pues, o la cantidad que queremos. Enjuago la cuchara, para que no se quede nada en mi cuchara, o lo menos posible, y batidor de alambre, una gran herramienta, porque te ayuda a agitar bien los líquidos sin generar olas que se pueden derramar por los costados. Que si usas una cuchara y empiezas a darle muy agresivamente, se va a empezar a columpiar el líquido y se puede derramar, causando un desastre. Nuestra mezcla de azúcar, gel, agua y la mostaza. Voy a agregar los aromáticos estos. Vamos a quitar acá. Y vamos a integrarlos también. Entonces esto es nada más dejarlo a fuego bajo hasta que reduzca y con de la consistencia que estamos buscando. ¿Eh? Entonces ya ahorita que rompa hervor yo le bajo la intensidad. Y lo vamos a dejar espesando. Mientras eso pasa bajito, vamos a ir haciendo la siguiente salsa. Salsa número 2, barbacoa clásica. Para esta utilizaremos agua, salsa de tomate, ketchup, azúcar, ajo en polvo, salsa china, salsa inglesa, un poquito de salsa barbacoa si no cuenta con humo líquido, sino con una media cucharadita de humo líquido es suficiente. Mantequilla y vinagre de manzana o el vinagre que a usted más le guste. Vamos a cocinar. Por acá tenemos una cacerolita donde vamos a iniciar con agua. Vamos a colocar agua. Luego vamos a ir agregando todos los ingredientes. Voy a disolver primero mi sal. Mi azúcar. Estoy pensando todavía en la salmuera. Voy a disolver el azúcar. Más fácil que se disuelva en el medio líquido antes de agregar otro. El vinagre también me ayuda con esta parte. Y ya que estoy con esto, el ajo en polvo. Así van ya en un medio líquido no tan espeso. Porque cuando ya entre el tomate y el ketchup, van a hacer un poquito más tedioso el disolver el ajo en polvo y el azúcar, ¿verdad? Ahora sí. Oiga, por favor, escríbanos al WhatsApp 6497-2085. Quiero saber cómo usted prepara su salsa barbacoa, ¿no? O si la compra comercial y no se complica. No pasa nada, ¿eh? Pero a veces uno quiere darle su toque y que todo el mundo diga, oye, esta no es la que yo compro en casa, ¿no? Porque la hice yo. Hay ciertas cosas de orgullo. Vamos a hacer acá un poquito de la agüita. Voy a dejar ahí salsa de tomate o ketchup. La otra es puré de tomate, ¿no? O sea, solo tomate. Tomate sin pieles, sin semillas. Su pulpa. Aquí lo mismo, un poquito de líquidos para no dejar nada. Y vamos con salsa de soya o salsa china, salsa inglesa. Vamos a sacar estos umamis. La parte del humo líquido la estoy reemplazando por una cucharada de salsa barbacoa que tenía humo líquido, lo que me quedaba. Ahí está. Listo, voy a regresar esta agüita
Entonces, vamos a llevar esto a que se integre bien. Esto es bien, bien fácil, bien fácil. ¿Eh? Vamos a que reduzca igual, el agua tiene que reducir. El agua que agregamos la tenemos que llevar a la reducción. Empieza ya a evaporar, ese vapor de agua que se está elevando. Pero también se están integrando nuestros ingredientes. Voy a agregar 2 cucharadas de mantequilla. Que se vayan derritiendo ahí. Y esto es como unos 10 minutitos a fuego bajo, como tenemos allá. Vamos a ir a ver, a echarle un ojo a nuestra salsa de honey mustard. Ven que está aquí en un fuego bien bajo. Bien bajo, creo que demasiado. Voy a subirle un pelín ahí. Y ya está. Va a ser una de las que vamos a envolver nuestras alitas. Hacer olla alta también demora un poquito más en evaporar el agua, ¿no? Porque tiende a pegar, a condensar en las paredes y regresar. Pero ahí vamos. Ya nuestra barbacoa está hirviendo. Vamos a hacer lo propio, bajar la intensidad. Vamos a bajar aquí la intensidad. Vamos a revolver. Y ahí va. Vamos a esperar que un poco del agua que agregamos se reduzca a la mitad. Receta número 3, salsa picante. Y para eso vamos a utilizar aceite de ajonjolí, jengibre, ajo, cebollina, la parte blanca, la verde para decorar, mantequilla, agua, salsa de tomate, vinagre de manzana o de arroz, salsa de ostión, azúcar, miel de abeja, salsa gochujang y salsa de soya o salsa china. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer, aceite de ajonjolí. Vamos a poner un chorrito, no mucho. Ven, vamos a dejar este por acá. Poquito de aceite. Ahí. Y vamos a... Primero voy a quitar esto de aquí. Que esto va después. Y para explicarles un poquito, ¿ven? Tenemos acá jengibre y ajo. Vamos a usar este cuchillito. Entonces, por acá también tenemos nuestra cebollina que ya la lavamos. Y aquí vamos a usar la parte blanca. Vamos a quitar la raíz. Y esto vamos a simplemente cortarlo de esta forma. Oh, huele el ajonjolí delicioso. Ya nuestra salsa de mostaza está lista casi. Está lista, en verdad. Y acá tenemos jengibre. Podemos, igual que el ajo, tengo esto por acá, a que se sofría muy bien la parte blanca de la cebollina. Si usted tiene cebolla, puede usarlas también. Entonces, el jengibre y el ajo, lo que vamos a hacer es tallarlos. Vamos a hacerlo como una pastita. Si usted tiene pasta de jengibre y pasta de ajo comercial en casa, fabuloso, úselas. Pero esto también es bien rico hacerlo de esta forma. Cuidado con los dedos nada más. Vamos a rallar esos 2 pedacitos, qué sé yo, una cucharada de cada uno más o menos. Y pues agarra esto y le da otra troceadita. Vamos para adentro. ¿Ven? ¡Oh! Ese aceite de ajonjolí huele delicioso, ¿no? Entonces vamos a incorporar. Este es un salteadito ahí. Vamos a ponerle mantequilla para aumentar sabores. ¿Ven? Aquí empieza a liberar ese aroma delicioso que tiene esta preparación. Ahí vamos a darlo derritiendo a fuego medio bajo.
ya nuestro jengibre, nuestra cebollina, la mantequilla, el aceite de ajonjolí, ya hicieron su propia salsita aquí. Ahora vamos a agregar nuestra pasta. Ven que es bien pegajosa, así que imagínense lo concentrado de los sabores aquí, ¿verdad? Sí, esto la puede conseguir en tiendas de especialidad coreana, como ya hemos hecho bastante acá con Arisu Kmart, que siempre nos apoya con excelentes ingredientes. Bien, vamos a usar parte del agua de la receta también para no dejar nada en la cuchara. ¿Ves? Acá tenemos miel de abeja que también va adentro. Y a utilizar, prestar esta cuchara para sacar toda la miel. Parte dulce. Como le digo, usted puede usar miel de abeja. Puede usar sirope dulce de maíz también. Lo que le guste. Si tiene maple, póngale. Usted vaya adecuando a sus gustos y necesidades, ¿verdad? Vamos a ver cómo está. A ver si puedo. Miren, tiene bastante salsa todavía pegada a la cuchara. No me gusta dejar nada ahí. Esta es la parte del agua. Ahí va. Logramos algo. Tenemos acá nuestra salsa de ostión. Son salsas bien rápidas, la verdad. Como aquí no estamos cocinando, sino integrando sabores. Salsa de soya, azúcar, ¿ven? Y el vinagre, en este caso de arroz. Delicioso. Vamos a limpiar la cuchara dentro de toda esta mezcolanza. Y al igual que todas las salsas, vamos a llevar a reducir. Ah, se me estaba olvidando. Tomate. Puré de tomate. Bien, vamos a usar puré de tomate. Opcional. Si quiere, le puede poner otro tipo de salsas o más agua, ¿verdad? Bien, vamos a integrar bien. Quiero que quede nada en mi cuchara. Bien. Vamos a ver si puedo quitar la mayor parte. Y voilà, vamos a eliminar un poquito de trastes acá. Que ven que lleva bastantes ingredientes. Así, así es la cocina asiática, ¿no? Lleva bastantes cosas, pero todo en función de la calidad y el sabor. Llegó a el punto que yo necesito, ya de evaporación, como pueden ver. Esto es suficiente para la cantidad de alitas que voy a envolver con ellas, ¿verdad? Apago y la dejo aquí. Nuestra salsa barbacoa, como pueden ver también, voy a llevarla para acá. Miren, a esta le falta todavía un poco más de reducción. Todavía está un poco líquida, pero ahí vamos. Bien, ya, vamos a elevarles, que la cambié a un quemador más pequeño. Voy a tener que subirle un poquito la intensidad. Y nuestra salsa, que claramente pueden ver en pantalla, que no ha roto todavía hervor. Pero ahí vamos a esperar que reduzca ese volumen de agua. Bueno, y así quedan nuestras alitas después de escurrida. Este es el agua. Por favor, no me usen esta agua para nada. Esta agua es para el fregador, ¿verdad? Entonces, nuestras alitas, como podemos ver, las escurrimos, las enjuagamos un poquito para quitarle el exceso. Y ahorita vamos a ponerlas sobre papel absorbente. Vamos a retirarle la mayor cantidad de humedad que podamos. ¿Ven? Por eso fue en papel absorbente, bastante, aquí bastante cantidad. A veces un papel, un trapo puede ser mejor, pero eso de estar lavando y pollo, mejor es eliminar los riesgos y usar esto que es desechable, ¿verdad? Entonces, siempre otro arriba. Bien, vamos a ir golpeándola para ir quitando el exceso de la marinada. ¿Bien? Importante esta etapa, que quede empapado el papel. Por eso es muy importante la calidad del papel, para que no vaya a dejar ningún tipo de papel
sobre la superficie de sus proteínas, ¿verdad? Entonces, golpeandito acá. Entonces, acá lo que podemos hacer es retirar esta puntita para usarla para caldos, ¿eh? Para caldos. Y vamos, entonces también podemos dividirlas, o si ustedes las quieren usar enteras, pueden quitar el exceso de grasa, que bien tienen. Yo las dejo así, se vean más grandes, pero usted la puede dividir también, siempre buscando la coyuntura, ¿no? Para no dañar tu cuchillo, uno busca, ¿ve? Y donde se fractura, por ahí usted pasa el cuchillo y así su cuchillo no sufre cortando el hueso, sino que usted lo que va a hacer es dividir por el cartílago, que es más suave. ¿Ve? Y ya tiene la alita separada. Repetimos. Bueno, ya tenemos nuestras 24 piezas acá. Vamos a sazonarla. Yo les dije que podía usar cebolla, ajo en polvo. Yo le voy a cargar con un poquito más de sabor y voy a usar cajún. Usted puede usar el que usted quiera. Es simplemente para darle un toque de sabor adicional, ¿no? Esto también tiene ajo, cebolla en polvo, así que... Entonces vamos aquí a masajear muy bien. Vamos a masajearla para que todo este sazón ligero, con, digo, mucho sabor, pero no es que puse, hay una cucharada para 24 o 12 alas, pues, porque son la mitad, son 24 piecitas, pero una cucharada es solamente, pero acuérdense que ya estuvo 40, 45 minutos en salmuera a un 10% de sal, ¿no? Así que, entonces... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, estas van a ir, vamos a engrasar una bandeja, vamos a engrasarla con... aceite. Bien. Y vamos a colocar nuestras alitas que van a ser al horno, que son estas. Entonces vamos a colocarlas separadas para que el calor se distribuya bien entre ellas. Bien. Se cocinen uniformemente. Ahí. Ahí. Estas van para el horno, 350, 180 centígrados por alrededor de unos 30 minutos. Vamos a ver cómo nos va con ese tiempo. Voy a colocar esto por acá. No, déjalo aquí, me sirve para pasar las enharinadas, ¿no? Entonces, vamos a enharinar muy bien esto. Voy a subirle un poquito a mi aceite. Y acá estoy usando una mezcla de pancake. Como le dije, usted puede usar almidón de papa. Lo que me gusta de las mezclas de pancake, que vienen con baking soda, baking powder, eso le da como un crunchy adicional, ¿verdad? Tiene un poquito de ajo en polvo y cebolla en polvo y ya. Usted la sazona como quiera también, ¿no? Y si no, almidón de papa, almidón de maíz, almidón de yuca, el que usted quiera. Ven, ya. Entonces, los deja, los presiona ahí. Vamos a dejarlo un ratito ahí mientras el aceite se calienta. Mientras el aceite se calienta, vamos a pasar. Uf, miren eso. Miren eso. De verdad que tiene muy buena pinta. No la he probado para ver el nivel de picante. Oh, pero el aroma está demasiado potente. Aquí necesito una cuchara redonda. Voy a usar esta para que nos sirva mejor para esto. ¿Ves? Para que pase al fondo. Y es más fácil con una parte plana. Miren. Esto es todo el jengibre, el ajo, la cebollina, que está agarrada a la salsa, por eso hay que darle ahí para las paredes, subirlo así.
presionar con la barriga de la cuchara para que toda esa salsa saborizada baje. Pero ya usted no va a tener que ver con las hilachas del jengibre, el ajo, la cebollina, ni nada de eso, ¿verdad? Con esta pastita. Pues si usted siente muy espesa la salsa, agarra esto en un poquito de agua, pero poquita. La enjuaga, como quien dice, para quitarle algo más de sabor todavía y la regresa acá. Pero muy poquita, ¿eh? Tampoco queremos... ¿Ven cómo? Casi ya queda una pasta seca. ¿Ven? Y siempre recogiendo hasta lo último. ¿Ven? Todavía hay cosas adheridas ahí. No me deje nada. Bueno, ya nuestro aceite está haciéndola chillar. Vamos, recuerden, siempre lo digo acá, no sobrecarguen sus aceites, sus ollas, por más que usted la sienta caliente, ella va a bajar de temperatura bruscamente, así que déjelas ahí, sus 5 minutitos, ¿no? A fuego normal, 350, ya va a bajar, su estufa va a compensar, pero si la carga con las 12, o el volumen de su olla no es suficiente, o el poder, la fritura no va a ser adecuada. Miren esa belleza. Crunchy, bien. Ah, nada más esperando la salsa, al igual que las asadas. Una característica es que las fritas siempre se ven como más voluminosas por el apanado, y las asadas tienden a escogerse un poco, ¿verdad? Entonces, pero eso es súper fácil. Por acá tengo, voy a aplicar la de mostaza dulce a las asadas. ¿Ven? Creo que combinaría muy bien mientras... Vamos a ver, aquí se ve bien, sí. Y esto es lo único que va a hacer. ¿Ven? Vamos a colocarle la salsa. Ponerlo por acá. Y simplemente va... Mire ese color. Mire ese color. ¿Ven? Y ya tiene esto. Entonces, voy ahora a... Tengo otro bol. Acá vamos a dividirlas. Vamos a poner acá 6, 2, 4, a ver, 2, 4, 5 y 6. Ahí está, 6. Y con esta voy a usar barbacoa. ¿Ven? Y hacemos lo propio adentro. ¿Ven qué fácil? Y usted puede hacer las salsas con días de anticipación, ¿ah? Nada más las calienta y se las agrega a esto. Y usted se convierte en el héroe de la fiesta. Miren cómo a jamaquear. Darle unas vueltecitas ahí. Para que toda la salsa impregne. Hay unas ahí que se niegan a envolver. Así que le vamos a dar la vuelta con esta. Pero miren qué bonitas. Ya va otra. Vamos a colocar nuestras alitas ahí. Esto por acá. Esto por acá. Y vamos a dar movimientos envolventes. Miren ese color. Yo sé que se le está haciendo agua a la boca y va a usted a salir al súper a comprar los ingredientes para preparar estas alitas deliciosas. Yo sé que las favoritas siempre son las fritas, pero denle un chance a las de horno. Se lo van a agradecer su salud, ¿no? Pero de vez en cuando una frita no nos viene mal, ¿verdad? Vamos a disfrutar la vida con responsabilidad. Y ya tenemos 3 salsas que vamos a presentar ahora en unos platitos junto a las papas, que yo creo que ya ahora sí. Ahí vamos. Vamos a ir friendo nuestras papas. ¿Ven? Y que vayan friéndose. Entonces ya, solo esperamos que salgan las papas, montamos, decoramos y a disfrutar de estas deliciosas alitas. Bueno, y la mesa está servida. Aquí tenemos nuestras 3 salsas diferentes.
con dos procesos de cocción distintos también. Tenemos las asadas, que decidimos bañarlas con honey mustard. Tenemos las fritas, que por un lado tenemos la barbacoa hecha en casa. Y tenemos la spicy gochujang, o la oriental, si la quieren decir, o la picante, ¿verdad? Entonces, pero todavía tenemos que decorar esto un poquito más, ¿verdad? Entonces, por acá tengo cebollina, una mezcla de semillas, que también le da un toque rareza a esto. Acá tengo la barbacoa, le voy a poner culantrito. Y también le voy a poner un toquecito de ajonjolí, mezcla de semillas. Y también un par de estas acá. Y acá le voy a colocar cebollina. Y le voy a poner un poquito de ajíes trompito picaditos. Creo que acá también le va bien. Este también le va bien. Entonces, le damos color, sabor, frescor a nuestras preparaciones, aprovechándonos de lo que tenemos en casa. Ha sido un enorme placer haber cocinado y haber preparado platillos que apasionadamente me encantan, como las alitas y estas salsas. No sé ni cuál es mi favorita, pero creo que usted es mi mejor juez. Hágalas, prepárelas y me comenta al 6497-2085, que ahí voy a estar pendiente de sus comentarios. Y no se me pueden olvidar que los quiero ver mañana y pasado mañana y todos los días que restan en la cocina más picante, 100% de Panamá, la cocina exactamente de ají. Chao, se les quiere.